atletismo nariñense contó con un grupo muy bueno de atletas. Olga Lucía Tabla ganó la prueba de los 10 kilómetros. Hugo Leoncio Jiménez se ubica segundo. Leonardo Jurado se ubica tercero y Uriel se ubica cuarto en el maratón. Hacía mucho tiempo que nosotros no teníamos esa relevancia, más que todo en el maratón. Hoy vemos que Hugo ya vuelve a coger la forma y estamos como ya listos a hacer ya lo que será el grupo que estará representándonos a Nariño en próximos Juegos Nacionales. Olga Tabla está tomando mayor fuerza en la modalidad de maratón, obteniendo los primeros lugares y mejorando sus registros personales. La marca es excelente, mira, estamos nosotros buscando estos 10 kilómetros que nos dan más que toda la relevancia para estar apuntando lo que será el maratón. Nosotros los maratonistas no solamente corren maratón, corren 10 kilómetros, corren 5 kilómetros, y hoy vemos que esos tiempos que ella tiene nos daría para estar en un buen compromiso a próximos Juegos Nacionales. Los atletas ecuatorianos son potencia en los 10 kilómetros, no obstante Nariño con Olga Tabla está demostrando progreso y ser una rival de competencia internacional. Más noticias de la actividad deportiva, la selección Nariño de fútbol infantil estuvo en la capital de la montaña, donde compitió en un importante evento nacional. Los resultados son parte de un proceso que se quiere con este grupo a futuro para el departamento. Varios futbolistas de la selección Nariño divisiones menores cumplieron su participación nacional en Medellín. Se jugaron 4 partidos con estos resultados. Donde enfrentamos a seleccionados como Guaviare, como Chocó, como Risaralda y como Antioquia. En nuestra primera salida, pues frente a Guaviare, empatamos uno por uno. Luego ganamos al seleccionado de Chocó, 2-0. Perdimos contra Risaralda, 5-0, y luego empatamos en un partido muy bueno, muy destacado, frente a la selección Antioquia, 1-1. La calidad futbolística de algunos integrantes llamó la atención del estratega de Selección Colombia en esta categoría. Entre ellos se referenciaron jugadores de la zona de Tumaco, ¿sí? También un jugador de aquí de la ciudad de Pasto. Le gustó mucho el trabajo de nuestros centrales, nuestros jugadores con el perfil izquierdo, el caso de nuestro lateral y nuestro volante externo también. Al igual que el volante de creación que dieron muy buenas conclusiones a los veedores de la Selección Colombia. Es interés del cuerpo técnico que el proceso se continúe con la selección y se realicen los microciclos técnicos y de competencias. La selección Nariño de boxeo conquistó nuevas casillas para Juegos Nacionales. La liga promete una destacada figuración para los próximos Juegos del 2015. 3 nuevos pesos se clasificaron por parte de la Liga de Boxeo para Juegos Nacionales versión 20. Al momento se han obtenido 7 casillas, restan las categorías 81 kilogramos, 69 y más de 91. Donde se destacaron Michael Díaz en los 52 kilogramos, Samuel Valverde en los 56 kilogramos, que pese a haber ganado sus 2 primeros combates no logró conseguir podio porque asistieron más de 15 ligas, donde se mostró un buen nivel, y en los 75 kilogramos, medalla de bronce obtenida por John Kenny de Urbano. En este campeonato nacional realizado en Cali participaron 15 departamentos. Todas las ligas, a excepción de Nariño, habían tenido ya una preparación para este campeonato, como fue el campeonato nacional junior. Entonces sería bueno siempre de asistir a un campeonato juvenil, tener ese trayecto de haber asistido a 1 o a 2 campeonatos junior, para que nuestros deportistas asistan con más fogueo, con más round acumulados. Pero igual el balance es positivo, nos hemos destacado por nuestra técnica, por nuestra valentía en el cuadrilátero, y siempre Nariño será respetado a nivel nacional en todos estos campeonatos. El próximo evento se realizará en el mes de agosto para las categorías mayores.